Bueno, yo creo que voy a hablarles parada, porque soy muy baja, y entonces aquí no se me va a ver y yo no los voy a poder ver a ustedes como deseo. Bueno, realmente quiero sinceramente agradecer al TEC de Monterrey y en especial a mis colegas, y yo diría que amigas, porque estamos haciendo un vínculo muy afectuoso, a la doctora Ana Laura Santa María Plasencia, la directora de la cátedra Alfonso Reyes, y a la doctora Luz María Velázquez Sánchez, profesora de la Escuela de Negocios y Humanidades del TEC, y también una de las coordinadoras, la coordinadora por este TEC del proyecto Equality, que es, como mencionaba anteriormente, el proyecto que nos permitió en este encuentro en Costa Rica conocernos, intercambiar ideas, sueños, propuestas, y que hizo que se pudiera concretar. Así que realmente les agradezco mucho la posibilidad de estar acá. Yo tenía una imagen del TEC de Monterrey, por supuesto, porque el TEC de Monterrey tiene una imagen muy potente en América Latina, como una institución muy prestigiosa, una institución de formación de excelencia, y bueno, por eso estar aquí para mí es realmente un honor muy grande. Pude informarme un poco más a través de las páginas web y de lo que hemos conversado con las colegas de lo que es esta institución, y justamente he confirmado esa imagen, ¿no? Es una institución de avanzada, innovadora, con una calidad educativa y una calidad, digamos, de trabajo muy grande. Así que, bueno, sé que también, además de compartir con ustedes, voy a aprender también de lo que ustedes seguramente van a comentar o van a poder aportar a partir de mi presentación. Así que vamos a empezar con mi presentación. Bueno, no, la primera de todas, la carátula. Ah, ok. Bueno, yo elegí este título porque el objetivo de esta conferencia es poder recorrer con ustedes el camino que vienen siguiendo los estudios de género en esta vinculación con el desarrollo de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. Obviamente podría haber hablado de los estudios de género, digamos, sin precisar en los contextos, pero una posición que yo he asumido frente a este tema es justamente pensar en y desde los contextos. Por tanto, me pareció y me sigue pareciendo importante mostrarles de qué manera los estudios de género, que tienen un largo recorrido, tienen décadas de producción teórica, de investigación, de, digamos, de incidencia en políticas, en legislación, en programas, o sea, un activismo muy importante dentro y fuera de la academia, están transformando la manera de mirar la sociedad del conocimiento y sobre todo las tecnologías de información y comunicación, que son parte de su sustento, su eje, y al mismo tiempo cómo esta misma sociedad del conocimiento y su desarrollo están presentándole a los estudios de género nuevos retos, nuevas preguntas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que vamos a tratar de ir cumpliendo, mostrar ese entrelazamiento entre lo que ha sido y lo que sigue siendo la investigación en y desde los estudios de género en un contexto muy cambiado que tiene varios nombres. Y la cuestión de los nombres, yo sé que acá hay estudiantes y docentes de filosofía, la cuestión de cómo se nomina la realidad no es inocente, no es simple. O sea, la nominación tiene un efecto instituyente de la percepción y de la valoración de la realidad y de la manera en que nos acercamos, comprendemos y nos adaptamos o nos rebelamos contra ella. Entonces, cómo se denomina esta realidad, este mundo en el cual vivimos, es una cuestión
en la cual voy a partir. O sea, voy a partir hablando de este tema y luego voy a hablar de los distintos nombres, que también, nombres quiero decir, y detrás de los nombres están las interpretaciones, están las propuestas teóricas y las propuestas políticas de las distintas corrientes dentro de los estudios de género. Bueno, entonces sí, ahora vamos a esto. Y en realidad este es... me olvidé que lo tenía ahí. En realidad este es un poco sintetiza lo que les venía diciendo recién, ¿no? O sea, ¿cómo entender esta interconexión, este trasvasamiento entre los estudios de género, las tecnologías de información y comunicación como entornos socioculturales? Yo no lo llamo herramientas, ni tampoco recursos, yo me gusta más pensarlos como, los veo más como entornos socioculturales y también políticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se entrelazan estos tres campos de, como digo, tanto de producción de conocimiento, de prácticas sociales, de prácticas académicas y de luchas, no solo por la nominación, sino también por la incidencia en la realidad? Bueno, la próxima. Entonces, tenemos aquí al menos tres de las nominaciones de la sociedad contemporánea. Podríamos tener, de hecho tenemos muchas más, yo suelo hablar de otras, pero por razones de tiempo quise detenerme y puntualizar estas tres, ¿no? La sociedad de la información, la sociedad, ven ustedes en singular y en plural, porque yo creo que hay muchas sociedades de la información, la sociedad del conocimiento y también en su pluralidad, y una otra nominación que va a contestar, digamos, a muchas de las premisas de estas anteriores, que es la sociedad de los saberes compartidos. Bueno, es evidente que tenemos la impresión, y también esta impresión no es solamente vivencial, sino que está muy marcada por las formas, como decía, en cómo se nominan y se comprende nuestra realidad, que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Es decir, esto ya es una frase casi común, ¿no? Esto de época de cambios o cambio de época, y bueno, y entonces tenemos un poco esa impresión del cambio de época. Entonces, ¿cómo vamos a nominarle, cómo vamos a caracterizar estas transformaciones que están dinamizadas por la acelerada producción y diseminación de las tecnologías de información y comunicación? Se trata de una etapa de la sociedad industrial, al que algunos llaman postindustrial, y les pido que presten atención a los nombres, como porque dije, no, nos van a, cada nominación va a destacar algunos aspectos, va a ignorar otros y va a instituir un sentido de realidad que es bastante diferente unos de otros, ¿no? Es una aldea global, estamos ante una aldea global, estamos ante una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento. Podríamos seguir hablando de muchas otras. Es una sociedad del riesgo, estamos hablando de la modernidad líquida, es decir, tenemos muchas maneras de tratar de explicar esta fase de la historia, como decía, cada término va a resaltar algunas características, va a ignorar otras, y sobre todo lo que es muy importante es que va a influir en las percepciones y en las expectativas de las personas. Va a construir un imaginario que connota, que da valor al pasado, al presente y al futuro, entre otras cosas. Y es de esperarse entonces que estas distintas denominaciones tengan una disputa, porque explícita o implícitamente están proponiendo diferentes proyectos de sociedad. Son diferentes proyectos de sociedad los que están en juego cuando uno habla de sociedad postindustrial, cuando uno habla de sociedad de la información o cuando habla de sociedades del conocimiento, ¿no? La sociedad de la información es el término que ha logrado mayor hegemonía. Aunque no se exprese, no tengo una claridad teórica acabada, digamos,
pero ha sido como muy aceptada y muy promovida, por, sobre todo por los países desarrollados, desde los países desarrollados, y tuvo, entre comillas, coronada durante la famosa, que ustedes conocerán, Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Un evento creo que se hizo en el 2005, ahora no me acuerdo bien la fecha, pero hubo muchos eventos posteriores evaluando estos avances, porque siempre se necesita ver los avances de esta sociedad de la información. Los antecedentes de este término, sin embargo, datan de décadas anteriores. Un punto importante es en 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell fue el que introdujo la noción de sociedad de la información en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, donde formula que un eje principal del crecimiento económico en las épocas futuras va a ser el conocimiento. Habrá un cambio de una sociedad basada en una economía productora de bienes, una economía industrial, decía Bell, a una economía de los servicios, sobre todo basadas en el conocimiento. Y ello dará, en la imagen de Bell, una preeminencia, una alta valoración a las personas con competencias, con capacidades profesionales y técnicas, ¿no? El nuevo sector dinamizador del desarrollo económico en las sociedades, ¿no? Esto estoy hablando de la postura de Bell en ese momento, ¿no? En 1973. Para quienes miran con un enfoque más crítico a la sociedad de la información, en realidad no tienen una visión tan, digamos, tan evolucionista y tan positiva, sino que hablan de la sociedad de la información como una construcción política e ideológica que se ha desarrollado en asociación con la globalización neoliberal, es decir, que tiene un enclave político claro, cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial y autorregulado. Y esta política, esta idea de sociedad de la información, cuenta con una estrecha colaboración de organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, está muy asociada a enclaves importantes del poder económico en los países centrales, ¿verdad? Bueno, es una cuestión para debatir, ¿no es cierto? Pero creo que mostrarles como las dos caras de esta idea de la sociedad de la información. Por el contrario, la sociedad del conocimiento, que es Knowledge Society, ¿no?, surge hacia finales de los 90 y fundamentalmente de los medios académicos y de algunos organismos internacionales como la UNESCO. O sea, es la UNESCO quien instaura y diferencia, ahora vamos a ver, qué es sociedad de la información y qué es sociedad del conocimiento, ¿no? Como una alternativa. Para UNESCO, por ejemplo, que ha adoptado el término sociedad del conocimiento, o su variante, sociedades del saber, y después vamos a ver por qué la diferencia, lo ha adaptado como parte de sus políticas institucionales, con la idea de buscar una concepción mucho más integral, más integral y más, yo diría, más democrática y más inclusiva, ¿no?, de estos nuevos entornos que se van desarrollando con esta preeminencia de la tecnología, ¿no? Y busca incorporar esta concepción más integral y diferente al mero énfasis en la dimensión económica y sobre todo en el determinismo tecnológico, ¿no? Ese es un punto muy clave que justamente ahí también engarzan mucho los estudios de género, ¿no? Cuando hablamos de sociedad de la información y la expansión de las tecnologías y demás, la idea que quizás está dicha por muchos, pero también que surge a partir de toda la popularización de esta noción, es la idea de la tecnología como un factor clave y determinístico de todos los cambios en las subjetividades, en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, una suerte de
mecanicismo, ¿no? Digamos, de la tecnología influyendo dentro de todos los aspectos que conforman la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abdul Khan, que fue su director general de la UNESCO para la comunicación y la información, dice: la sociedad de la información es la piedra angular de la sociedad del conocimiento, pero, y acá está, el concepto de sociedad de información, a mi parecer, está relacionado con la idea de desarrollo tecnológico, ¿no? De la tecnología, digamos, dura, de los fierros, diríamos en mi país. Mientras que el concepto de sociedades del conocimiento incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva pluralista y desarrolladora. Las sociedades del conocimiento son preferibles al de la sociedad de información, ya que expresa mejor, dice Kant, la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. El conocimiento, entonces, no solo es importante, y esto lo remarco mucho, para el crecimiento económico de nuestras sociedades, sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad. Y acá, como vamos a ver después, es donde engarza muy, muy potentemente los estudios de género, ¿no? Castell, como ustedes saben, lo han leído seguramente, habla de la sociedad informacional, que no es la sociedad de la información, ¿no? O sea, no confundirse porque él tiene una visión distinta. Y, por supuesto, también reconoce que la revolución tecnológica no es de carácter neutral en cuanto al conocimiento y la información, sino que hay la aplicación de ese conocimiento e información tiene un círculo acumulativo de retroalimentación entre la innovación y los usuarios, los usos y los usuarios. Es decir, ahí aparecen las personas, digamos, generando, no solamente adaptándose o como consumidoras de la tecnología, sino como usuarios que ya vamos a ver que tienen, que son agentes, son actores, son actrices, digamos, que resisten, que producen, que crean conocimiento, ¿no? Bueno, Ambrosi y otros, en un libro que les recomiendo después, les puedo dar los detalles, son quienes terminan planteando esto, ¿no? Que es, bueno, muy bien, sí, evidentemente la sociedad de la información está mucho más connotada con como el determinismo tecnológico que va a generar o va a ser útil, provechoso para el crecimiento económico, sobre todo, ¿no? Para la competitividad económica de los países. La sociedad del conocimiento, sí entendemos de qué están hablando, pero ¿de qué conocimiento estamos hablando cuando hablamos de sociedades del conocimiento? ¿Del conocimiento reconocido como válido, como legítimo, del conocimiento científico y su carácter de neutral, de válido, etcétera, estamos de verdadero, o estamos hablando de muchos modos de conocer la realidad, de muchos modos? Entonces, ellos plantean la necesidad de tomar en cuenta no hay una sociedad de conocimiento, sino sociedades plurales, en movimiento, emergentes, cambiantes, y no surge de la información y sus tecnologías, sino de lo que se haga de ellas, y propone entornos, entonces, la creación de entornos mucho más abiertos y para la creación colaborativa de estos saberes, ¿no? Y la valoración de los saberes prácticos, los saberes sensibles, los saberes de sectores de la sociedad que han estado marginalizados en realidad de la producción de lo que llamamos el conocimiento universal, ¿no? Muy bien. Si lo vemos esta lucha por la nominación, que es más que una lucha por los nombres, es una lucha por son distintos paradigmas, digamos, para comprender el momento actual. Si lo vemos desde el lado de las políticas, y vamos a ver lo que ha sido el proceso de la cumbre, yo no sé hasta qué punto, bueno, hago una pequeña digresión. Para mí, quizás por mi formación y también porque adhiero a una postura dentro de la, de la,
de los estudios de género que intenta y que busca siempre, digamos, ver los vínculos entre la creación de conocimiento y el cambio social. Es decir, el valor y el uso que puede tener, la utilidad que puede tener la creación de conocimiento, en este caso que vamos a ver sobre las características de género de estos entornos y los cambios hacia una mayor igualdad, hacia una mayor justicia, hacia una mejor calidad, hacia una mejor convivencia, etc. O sea, la relación entre investigación o creación de conocimiento y posturas y planteamientos a nivel de políticas, ya sean nacionales, regionales o globales, es de gran importancia. El sector académico ha participado muchísimo en todos los eventos en los temas de género, ¿no? En el campo de género, en todas las reuniones de la cumbre de la sociedad de la información. Porque evidentemente los acuerdos que se llegan ahí los países tienen una influencia directa en las agendas digitales y en las políticas digitales que, alguien está con su... se olvidó. Bueno, no podemos dejarlos. Bueno, de eso algún día podremos hablar también, ¿no? Los efectos en la subjetividad y en las relaciones sociales del uso de las tecnologías, será para otra vez, pero solo como comentario aparte, digamos ahí. Mientras venía en el avión, decidí que iba a haber una película, y bueno, había varias que ya había visto, de los Oscars, pero en fin, había una que no la conocía y que se llama Women, Men and Children. No sé si la han visto. ¿La han visto? Me pareció excelente, me pareció realmente, y se les aconsejo, porque tiene mucho que ver con esta necesidad de reflexionar sobre qué implica o qué está ocurriendo con el uso de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas, en su capacidad de comunicarse con otros, comunicarse consigo mismos, etc., ¿no? Me pareció muy, muy interesante la película. Y como una nota también de color, digamos, les aconsejo también mucho para ver esta parte, que no es la que yo voy a tomar ahora, una conferencia, en fin, pueden leer el libro en sí es muy bueno, pero una conferencia que está en un TED, que es de, esperen un minuto que los nombres son terribles para mí, de Sheryl Sandberg, no, ahora me va a venir, pero bueno, que es una teórica muy importante en los temas de género y TIC, que se llama, que trabaja un libro que se llama Juntos Solos, Together Alone, que es una maravillosa reflexión sobre qué es estar juntos, cómo se está juntos y cómo se cree que se está juntos estando solos. No es moralista, no es acusatorio, es una muy buena, abordaje a una de las tantos, digamos, efectos que tiene este nuevo entorno, nuevos entornos y la importancia de tomarlos en cuenta. Insisto, yo no soy tecnofóbica, no soy tecnofílica, ni una de las dos cosas. Creo que necesitamos comprender estos cambios y no idealizarlos, no reificarlos, sí comprenderlos y entender de qué manera, y comprender quiere decir hacer mucha investigación, ¿eh? Para entender realmente en los distintos sectores sociales y etarios, etcétera, cómo está afectando esta cuestión. Como les decía, volviendo atrás después de mi digresión, la Cumbre de la Sociedad de la Información sacó unas declaraciones que son muy importantes, que fueron a su vez profundizadas por los académicos y la sociedad civil, y que se las sintetizó en unas preguntas que a mi juicio son claves, ¿no? ¿Qué le preguntaríamos a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento? Algunas de las preguntas. ¿Quién genera y quién posee la información y el conocimiento? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién? Bueno, todos por igual, algunos concentran, algunos producen, algunos consumen.
¿Qué conocimiento es el que tiene valor? ¿Cuál conocimiento tiene valor? ¿Más valor, menos valor, etcétera? ¿De qué manera es difundido y distribuido el conocimiento? ¿Quiénes son los guardianes de ese conocimiento o de los conocimientos que se difunden? ¿Qué limita y facilita el uso del conocimiento por parte de las personas para lograr sus metas? ¿Quiénes están mejor y peor posicionados para aprovechar ese conocimiento y para generar nuevos conocimientos? ¿No? Son preguntas que guían, digamos, no es que haya respuestas a todo esto, pero es como no naturalizar, es una desnaturalización de este mundo en el que vivimos, interrogándonos e interrogando sobre, bueno, por qué es como es y por qué podría ser de otra manera y cómo podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la próxima. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Y ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces definir el género de esta manera. Sexo alude a las diferencias biológicas entre el macho y la hembra de la especie humana, son naturales e inmodificables. Género remite a las características psicológicas y los roles socioeconómicos y culturales que las sociedades atribuyen a cada sexo. Por lo tanto, son modificables. ¡Clic! Pero, justamente, esto predominó en los 70 y los 80, y ya en el 96, Janine Anderson, en una frase que a mí me resulta muy rica, decía: los fáciles slogans de ayer, el género es una construcción social y cultural a partir de las diferencias sexuales, ya no sirven de mucho. Es decir, esto es muy importante porque que puedan ver que no porque el pasado, lo viejo no sirva, es porque ha habido mucho más análisis, mucho más debates, mucha más producción académica que va cuestionando esta polaridad, que va cuestionando este determinismo, que, es decir, que ya vamos a trabajar más adelante. La próxima, por favor. Entonces, si yo tuviera que, obviamente no voy a tener el tiempo acá, pero digamos, pero si yo dijera, bueno, si ustedes quieren entrar a entender qué es este campo de los estudios de género, bueno, de ninguna manera habría una definición, de ninguna manera. Y hay muchas corrientes. Es un campo muy vivaz, muy vivo, muy activo y muy, muy polémico, que afortunadamente, digo yo que estoy en este campo, se ha dogmatizado poco. Bueno, porque ustedes saben que cuando se entra a la academia, en general se hace dogma, ¿no? Se hace verdades. Entonces, en realidad, los estudios de género entran a la academia, entre las instituciones académicas, alrededor de principios de los 70, en algunos países desarrollados, y en América Latina, alrededor de los 80. ¿No? Bueno, pero entonces, el campo tiene muchos enfoques. ¿Qué son? Yo diría que, por un lado, son tributarios, o no tributarios, son que tienen legados, o sea, que vienen de distintas corrientes filosóficas y de análisis sociológicas y políticas. O sea, no es que los estudios de género están es un campo aislado bajo ningún punto de vista, sino que acá todas estas corrientes vienen del iluminismo, vienen del marxismo, vienen las revisiones neomarxistas, vienen del posmodernismo. No es que vienen, sino que tienen esas confluencias con los debates en cada una de estos otras disciplinas, ¿no es cierto? De la tecnociencia, en fin, digamos, hay una cantidad. Yo solamente, como para mostrarles alguna de las tantas corrientes, creo que me puse casi todas, pero para que ustedes vieran que hoy, y esto es una cosa que yo les enseño a mis alumnos y lo hago de una manera muy simple, si quieren, que es que les pongo distintas definiciones de género.
Y entonces les pido a los alumnos y alumnas que identifiquen en cada definición cómo se caracteriza el sujeto o los sujetos, cómo se caracteriza el poder, cómo se caracteriza el cambio social, cómo se caracteriza la desigualdad, cómo se caracteriza la igualdad, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, es un ejercicio que es muy, no es tan simple, digamos, pero sirve para que entonces se vea que las maneras en que se caracteriza tienen implicancias luego en las posturas, en las políticas, en lo que se propone, en las iniciativas que se dan, ¿no es cierto? Entonces, yo no lo voy a hacer ahora con ustedes, ojalá lo pudiera hacer porque es bastante entretenida la discusión, pero, digamos, estamos entonces en un campo multiforme, plural, con muchos debates entre estas distintas corrientes, ¿no? Y eso es lo rico. Bueno, vamos a ver la próxima. Bueno, entonces tenemos por un lado algo que es evidente, que son cambios que están, llamémoslo como lo llamemos, pero cambios en nuestra sociedad, es un cambio de época, como dijimos, cambios, bueno. Pero este cambio tecnológico no va a la misma velocidad que otros cambios, ¿no? Son distintas velocidades y eso hace que, digamos, muchas veces nos adaptemos al cambio tecnológico sin comprenderlo, ¿no? O sea, va a esa velocidad, el cambio cultural va muchísimo más lento, los cambios sociales también, los cambios de política. Ni hablar del cambio educacional, ni hablar de eso, que va muchísimo más lento que los cambios tecnológicos. Y esto es un tema importante, sobre todo en nuestra región, porque yo no sé muy bien qué es que pasa exactamente en México, pero cuando se ha introducido, digamos, la idea de vamos a incluir a todos en la sociedad de la información. ¿Y cómo los vamos a incluir? Los vamos a incluir, por ejemplo, con los planes de darles la netbook a todos los chicos de las escuelas, ¿no? Vamos a incluir. Yo no digo que no tenga un valor, hay que investigar mucho, que tiene muchas implicancias, ¿no? Que un niño o una niña pobre pueda acceder a tener su netbook y demás. Pero el cambio educativo en términos de contenidos, en términos didácticos, en términos de comprensión de lo que significa la información que circula ahí, de poder tener una mirada analítica, de poder tener una mirada crítica, de poder crear conocimiento, estamos lejísimos de eso. Entonces, hay que tomar en cuenta estas distintas, celeridades, digamos, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, ahora vamos, no sé si la ven muy bien, yo la voy a mirar desde acá. Dicho esto, vamos a ir un poco de datos, ¿no? Porque tenemos que tener, digamos, si somos investigadores, vamos a tener que tener una visión, aunque sea parcial, de, bueno, en esto que dijimos que podíamos llamar sociedad de la información, sociedad del conocimiento, que donde la prevalencia, bueno, está puesta, no la prevalencia, el dinamismo, el dínamo, tiene que ver con la expansión de las tecnologías, vamos a ver qué es lo que pasa en América Latina. Bueno, América Latina es una región que ha crecido enormemente en cuanto al acceso a las tecnologías, a las TICs, a Internet, y sobre todo que se ha digitalizado, digamos, muchísimo con lo que Castell llama la revolución de los celulares, ¿no? O sea, los móviles, ¿no? Pero ustedes miren, los datos no los voy a leer porque así pierdo mucho tiempo, pero ustedes van a ver que hay una enorme cantidad de personas conectadas, ¿verdad? Ven una cosa muy interesante y es que las mujeres, si bien hay una brecha digital de género, que es la que vamos a hablar después, no estamos tan lejos de la igualdad numérica. Insisto esto, numérica, ¿no? En cuanto al acceso, ¿no? Los usuarios de móviles son enorme cantidad también de millones, pero miren las diferencias. De las 11 agendas digitales que existen en la región, solo 3 hacen referencia a la igualdad de género. Una es México.
Que haga referencia no quiere decir que haya políticas activas, no sé, ustedes me dirán si las hay o no las hay. Pero, digamos, por lo menos hay una referencia. ¿En qué términos? En términos de igualdad de acceso. De igualdad de acceso. Después lo vamos a cuestionar ese término. Bueno, los países que han implementado políticas educativas digitales son muchos, con esto de One Laptop Per Child, ¿no? El programa este que tiene distintos nombres. En mi país se llama Conectar Igualdad y ha repartido casi 4 millones de netbooks entre estudiantes y docentes, que es una enormidad. Ahora, ¿cuánto se sabe de qué pasa con eso? Muy poco todavía, muy poco. Se sabe, sí, que las mujeres somos mayoría en el uso de las redes sociales, sobre todo Facebook. ¿Es bueno? No sé, yo no hablo de bueno o malo, pero es un tema interesante que ameritaría más investigación. ¿Por qué las mujeres usamos tanto Facebook? ¿Y para qué lo usamos? ¿Y los hombres para qué lo usan? Hay algunas investigaciones, pero yo creo que se necesita más en cada país, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Porque muchas veces hacen aseveraciones muy determinísticas, como yo les decía. Tecnología, acceso, empoderamiento. No, yo estoy en contra de eso. No. Acceso no significa necesariamente empoderamiento. El acceso por sí mismo no va a determinarlo. Son muchas otras cuestiones, y acá Lumi, que tiene, Lumi está por ahí, que trabaja sobre mujeres y empresas, sabe muy bien cómo se necesitan muchas otras recursos para que las mujeres puedan realmente empoderarse, digamos, con y sin tecnología, pero también usando la tecnología, ¿no? Bueno, vamos a la otra. Entonces, si vemos que las mujeres, en términos de acceso a Internet, vamos alcanzando a los hombres, ¿por qué es esto? La primera cuestión que no tenemos que dejar de lado es el abaratamiento de costos. O sea, lo que ustedes se acuerdan, seguramente mucho, lo que costaba tener una computadora hace, no sé, 8 años. Hoy día es muchísimo más económico. Ni hablar de los teléfonos inteligentes, ni hablar. O sea, se han abaratado los costos. Eso es verdad. No digo que sean baratos, han disminuido los costos en relación a lo que era. Y bueno, por lo menos en los países que yo he trabajado y se visita, mira, estuve hace muy poco, que me impresionó profundamente, en Chiapas. Ustedes saben la situación económica de Chiapas y la situación política y todos los temas de todo tipo, lingüísticos, en fin. Bueno, y no les traje esas fotos, les podía haber traído. Bueno, me encuentro con unas muchachitas jóvenes que estaban ahí vendiendo sus artesanías, ¿no? Muy simples, muy, muy simples. Y estaban con sus teléfonos celulares. Entonces, yo digo, ¿y qué estarán haciendo? Porque, ¿cómo hablarán? Digo, ¿con quién hablarán? O sea, todos temas de los que no se sabe. Yo les estoy tirando porque las quiero motivar y los quiero motivar para que hagan más investigación. ¿Qué hacen estas niñas usando, no? Los teléfonos celulares? Y yo me acerqué tímidamente, por supuesto, con mucha prudencia, y no podían hablar el español. Entonces, dije, bueno, habrá que ver ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa en esa, no sé, ese clash como de civilizaciones, como entre lo que es su mundo, digamos, cotidiano y el uso de las tecnologías? Bueno, ya hablé de esto, hay un incremento de los jóvenes en el uso, pero también de mayores. Últimamente hay varios estudios que hablan de cómo los mayores, y sobre todo las mujeres mayores, son usuarias de Internet y son más avanzadas en los usos que los varones. Les aviso. Pues, digamos, esto no lo digo yo para poner las mujeres por encima de los varones, pero es real. O sea, quizás al principio le tienen mucho miedo, pero después se arremangan, como decimos nosotros en nuestro país. Y lo usan sobre todo para fines de comunicación, ¿no? Con sus parientes, etcétera, ¿no? Nuevos hábitos de cultura digital, los selfies famosos, Facebooklandia, ¿no? Que después, la comunicación 2.0, proliferación de iniciativas digitales,
Bueno, y el uso de las TIC para las gestiones cotidianas, ¿no? Bueno, pero esto no es que todo eso, qué bien, entonces, no. Hay inequidades de género persistentes. ¿En qué? En los usos avanzados. Es lo que Cecilia Castaño diferencia entre usos básicos y usos avanzados. Las mujeres tienden a los usos más básicos, los usos que tienen que ver más bien, bueno, a ver, bajar información, mandar mails, mandar mensajes, etcétera. Pero mucho menos a crear contenidos, no es que no hay, pero mucho menos que los hombres a crear contenidos, a crear aplicaciones, etcétera. Esto tiene muchas explicaciones, muchas. No es porque nos falte un chip cerebral, digamos, por decirlo así, no. Es porque hay muchas cuestiones de estereotipos y de sexismo que nos van conformando como tecnofóbicas, ¿no? Ay, no, yo esto no lo sé hacer. Ay, voy a llamar a mi hijo para que me explique. Yo también lo hago, ¿eh? Pero en realidad, cuando mi hijo no está, mis hijos no están, y digo, no, pero yo lo tengo que poder hacer, y lo hago. Pero en realidad, digamos, esta cuestión de usos básicos y usos avanzados es importante, ¿no? Bueno, un tema muy importante y serio a nivel mundial son las pocas mujeres en carreras tecnológicas. Yo no sé qué pasa en el TEC de Monterrey, no lo tengo claro, ustedes me dirán después, pero es global, la Unión Europea lo ha tomado como tema de preocupación central, y ahora les cuento que nosotros estamos haciendo una investigación, hemos hecho varias y ahora una nueva, sobre qué pasa, con una pregunta que se hizo en Europa, ¿no? ¿Por qué tan pocas? ¿Qué hace que las mujeres no elijan la informática? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué tan pocas, ¿no? Ahora hay otras preguntas. Y muy pocas mujeres, y esto acabo de hacer una investigación, acabo de terminar, la terminé hace unos meses, en las empresas informáticas, en especial en los cargos de decisión. Mínimas, 3%, 4%. No están. Y en las decisiones de políticas TIC, o sea, quién decide las agendas digitales, quiénes están en los ministerios, quién está, muy pocas mujeres, muy pocas, ¿no? Bueno, lo otro no lo leo porque, bueno, ya lo vamos a ver, tengo tiempo, miedo por el tiempo, pero vaya a parar un minuto. O sea, que en resumen, digamos, podríamos hacer un pequeño resumen hasta acá, ¿no? Tenemos un vértigo, diría yo, en la creación de nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero cada vez hay más nuevas, una expansión, un consumo, etcétera, un consumo. Tenemos muchas mujeres en usándolas, no la misma cantidad que los hombres, no los mismos usos, y sobre todo, una cosa muy preocupante para mí es que no hay, hay muy pocas mujeres creando tecnologías, muy pocas mujeres en las empresas de hardware, muy pocas mujeres en las empresas de software. Sí, después les voy a contar qué les pasa a las mujeres que entran, porque es muy, dice, ah, no, pero nosotros tenemos. En una investigación que yo hice para CEPAL, ahora que terminé. Ah, mire, sí, no, por supuesto tienen muchas menos. Así que, ¿qué cargo ocupa? Relaciones con la comunidad. ¿Y ella otra? Está en relaciones, ¿cómo se llama? Relaciones humanas. ¿Y esta otra? O sea, entran como ingenieras informáticas a las grandes empresas, estoy hablando de las multi, grosas, y rápidamente van pasando a los cargos, entre comillas, feminizados, ¿no? Que por supuesto no tienen el mismo salario, que por supuesto no tienen las mismas oportunidades de promoción, etc. Y de repente ustedes leen alguna cosa en los diarios, ¿cómo se llama? La segunda en Facebook es una mujer. Bueno, pero ustedes saben que eso históricamente ha sido un efecto de espejismo. Una mujer no son las mujeres. Una mujer que llega a esos lugares no está representando que el colectivo de mujeres tenga las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de... yo digo llegar y no me gusta decir llegar. Yo digo porque parece la escalerita.
¿no? De ocupar esos lugares, que son lugares importantes y que están definiendo el futuro de la humanidad, en términos de qué tipo de tecnologías son las importantes, para cuáles son los usos, qué sectores necesitan de qué tipo de tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema. Bueno, vamos entonces ahora hacia la que viene. Bueno, entonces, rápidamente, yo diría que la investigación, y acá sintetizo, la investigación desde los estudios de género. Primero, les quiero decir algo sobre... Yo les dije que había muchas corrientes, ¿sí? Bien. Pero yo les quiero decir algo que tiene que ver con cómo yo veo. Yo no sé si me puedo decir que soy del feminismo de la ilustración. Yo tengo mi propia digamos, visión que he ido conformando a lo largo de muchos años y de pensar mucho y de trabajar con grupos, etc., ¿no? Pero definitivamente para mí una de las cuestiones importantísimas del concepto de género es que es un concepto relacional. Relacional. Es decir, género involucra tanto a las mujeres como a los varones. Y género es un concepto explicativo de cómo las diferencias históricamente han devenido en desigualdades. Pero no es que las mujeres, como yo les digo a mis alumnos muchas veces, tenemos género y los varones no. No, o sea, ambos, varones y mujeres, además de todos los sectores sociales, devenimos en mujeres, desarrollamos nuestros roles y nuestra femineidad, nuestra masculinidad, de acuerdo a patrones culturales, de acuerdo a determinantes económicos, de acuerdo, o sea, no hay nada natural en la manera en que nos hemos constituido. Pero eso vale para los dos. Y lo que importa para mí es que todavía falta muchísimo, son análisis, investigaciones relacionales, que comparan, a ver, ¿qué pasa? Por eso decía yo, ¿qué pasa con los usos de las redes sociales? ¿Qué pasa cuando hay una red social o un sitio o un blog en el cual, por ejemplo, vieron los blogs políticos, o sea, Podemos en España, o cuando fueron en Chile los estudiantes? A ver, ¿quiénes participan? ¿Participan mujeres, varones? ¿Cuántas participan? Mirar esa diferencia y tratar de explicar esas diferencias es para mí una gran potencia que tiene el análisis de género, ¿no? Es decir, no es, por eso, género es un concepto analítico. Es analítico, está explicando por qué pasan ciertas cosas, digamos, que son las igualdades o desigualdades entre varones y mujeres y las formas de vivir, de comportarse y de acceder a los bienes sociales y simbólicos, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, digo que a lo largo de la historia de los estudios de género, por razones que son comprensibles, los estudios de género se han focalizado en las mujeres. Es lo que una colega y amiga mía, un poco brutalmente, irónicamente, llamó el mujerismo. Es un poco atrevido, pero en verdad, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque tiene razones históricas y políticas, porque las mujeres han sido y siguen siendo en muchos aspectos un grupo en desventaja. Entonces, era evidente que había que colocar la lupa en mirar qué les pasaba a las mujeres. Y después han salido los estudios sobre masculinidades, que están muy desarrollados en este momento, y que yo creo que aportan también para comprender qué le pasa a los varones. ¿Qué le pasa a los distintos? No hay una masculinidad hegemónica, hay un modelo de masculinidad hegemónica, pero hay mucha diversidad de varones, con estilos de vida diferentes. Yo miro acá a los varones que hay y me imagino que no todos tienen las mismas maneras de ser y las mismas expectativas y las mismas actitudes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es lógico que nos ocupáramos de las mujeres, pero es hora de ocuparnos también de esa relación de ambos géneros, ¿no? Bueno, en los 90s entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, cuando volvemos al tema de la sociedad de la información y la tecnología, es decir, bueno, muy bien, vamos a hacer la primera cosa que se hizo en todos los campos, en
en el trabajo, en la política, en todo. Vamos a visibilizar lo invisible. Primera cuestión que tiene que ver con el empuje a la investigación. ¿Qué son? Las mujeres en la historia de la informática. Y las encontramos, ¿no? Y las encontramos. Entonces, ahí hay un valor y una, digamos, yo diría una potencia histórica, saber que ha habido mujeres en el comienzo de la historia de la informática y después. Entonces, que no hemos sido todas las que hemos estado, sino que son, como se puede decir, modelos de rol, queremos decirlo así, bueno, pero que ha habido mujeres. Hay una escasa participación en las carreras también de ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en los 90? La inclusión a través del acceso, la medición del número de mujeres y varones, como yo les dije, ver cuáles son las brechas digitales de género, las brechas para la igualdad de género, hasta los 2000, donde en los 2000 empieza a haber una reconceptualización de las brechas digitales. Y ahí empezamos a decir, bueno, acceso está bien, es una cuestión de derechos, es una cuestión de justicia, que todos los sujetos tengamos acceso a estos bienes sociales que para algunos son bienes públicos, ¿no? Debieran ser bienes públicos. Es una cuestión de derechos. Pero no es solamente el acceso, es también las capacidades que vamos adquiriendo para utilizar esos recursos y también para crearlos, ¿no? Entonces, hay en los 2000 una cosa muy importante es la creación de indicadores, porque primero cuando uno tiene un campo que necesita legitimarse, porque a pesar de que hay estudios de género en todo el mundo, todavía en muchos ambientes no tienen legitimidad o tienen baja legitimidad, entonces para legitimarse, ¿qué necesitamos? Evidencias. ¿Cómo vamos a construir las evidencias? Con muy buenos indicadores, estudios estadísticos, estudios cualitativos, etcétera, que no diga que viene acá alguien a decir, no, las mujeres estamos discriminadas. No, tampoco yo lo diría así, pero digamos, vamos a ver qué sale aplicando estos indicadores a ver, los patrones de uso, por ejemplo, la frecuencia, la intensidad, etcétera. Luego tenemos un tema que es el más actual, que para mí es el que más me gusta, en realidad, que es... Otros temas de investigación son las potencialidades y riesgos de las TIC, ya lo vimos. En la superación de la desigualdad, pero también en la reproducción de la desigualdad. Yo les iba a traer, pero no pensé que era mucho el que tenía un tiempo que no me iba a alcanzar, una campaña que hizo ONU Mujeres a través de un estudio que es impactante, que es a través de un estudio sobre qué aparecía en Google, en el buscador, cuando uno ponía las mujeres no deben, las mujeres pueden y las mujeres no me acuerdo qué otra cosa. Era impactante. Sí, ustedes me podrán decir que estas cuestiones tienen que ver con los usos, ¿verdad? Pero de todas maneras, y yo les aconsejo hacerlo en español, porque yo estaba en inglés, yo lo hice y no era tan impactante, pero realmente, digamos, cuando uno busca qué aparece sobre las mujeres, cuánto aparece sobre las mujeres, qué mujeres aparecen, ¿no? Bueno, entonces acá lo leen lo que les estoy diciendo y... ¿y qué estrategias nos dimos? Facilitar el acceso de las mujeres a las TIC, formación para uso de las TIC en la creación de emprendimientos productivos. Sobre eso hay mucho y hay, son muy diferentes las experiencias, creación de sitios web, etc. Vamos a la próxima. Ya estoy llegando, ¿eh? Esto sí que para mí es lo más interesante. Lo más interesante es el cuestionamiento de la neutralidad de las TIC en cuanto a representaciones, valores, autonomía, democracia e incidencia. O sea, las TIC, como cualquier producción humana, no es neutral, no son neutrales. Es decir, desde el mismo diseño, hay unas investigadoras alemanas, sobre todo, que trabajan sobre lo que llaman los códigos de género en el diseño de las tecnologías. Cómo las tecnologías tienen género.
Les puedo dar un ejemplo, si quieren, porque parece... No voy a hablar de TIC, pero puedo hablar de otra tecnología. Por ejemplo, pusieron Volvo a un grupo de mujeres, solas mujeres, a diseñar un nuevo auto. El auto no tiene nada que ver con los autos que ustedes conocen. Nada que ver. ¿Por qué? Porque las mujeres pusieron a pensar, ¿qué tipo de auto necesito? Por ejemplo, si yo vengo con mi bebé, no con mis bebés, y vengo con la bolsa del supermercado, yo no puedo tener un auto que se abra así. Yo necesito un auto que se abra así, por ejemplo. Necesito un lugar para poner el cochecito del bebé, no sacar al bebé y después poner, ¿me entienden? Todo. O sea, bueno, esto les doy un ejemplo como les puedo dar muchísimos otros, pero la idea es que efectivamente están pensados básicamente, fundamentalmente por varones, y están pensados, aunque también los hagan mujeres, están pensados desde las necesidades y desde las demandas que pueden tener las mujeres o muchas mujeres al respecto de las tecnologías. Bueno, entonces vamos... ¡Ah! Se me fue mi colaboradora. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto pasa ya? No tengo idea de la hora. O sea, 10 minutos, entonces yo voy a terminar con esto. Bueno, dicho todo lo que acabo de decir, lamento mucho, pero bueno, me entusiasmé, me van a perdonar. Dicho todo esto, bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos hoy es pasar del acceso y los usos de las tecnologías a la apropiación estratégica. ¿Qué quiere decir apropiación? Es investirla de significado. Es significado para la vida personal, para la contribución a la sociedad, para la contribución a la comunidad. Y una mirada estratégica. ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? ¿Para mi desarrollo personal? ¿Para qué? ¿No? Y ahí en el centro, no voy a leer todo esto, pero en el centro para mí están dos claves de lo que es el futuro, o debiera ser el futuro, de los aportes que los estudios de género pueden hacer a la sociedad de la información y el conocimiento. Y es aportar a que las mujeres actúen en esa sociedad como creadoras y como ciudadanas. Ciudadanas que conocen sus derechos, que conocen los derechos tanto fuera del mundo digital como dentro del mundo digital, y que pueden ser creadoras no solo de contenidos, no solo de blogs personales, ¿no? Sino creadoras de tecnología, ¿no? Así que, bueno, esa sería la termino con esta última, que sería como, esta es una lástima, pero vamos a la final, que quiero estar de poco, ¿puedo? Bueno, esta es casi una invitación. Este es el nuevo programa que estamos haciendo. Nosotros estamos desde nuestra cátedra como punto focal de un programa global que se llama Género en Ciencia, Innovación, Tecnología e Ingeniería. Y es un programa que empezó hace relativamente poco y que, bueno, su propósito es usar todo este volumen de conocimientos, de evidencias que tenemos, de evidencias cuantitativas y cualitativas, para poder incidir en las políticas. O sea, cuando se hacen políticas en estos campos, bueno, que haya un reconocimiento de la importancia de velar no solo por la igualdad de género, sino por la participación, igualdad no solo la igualdad numérica, sino la participación activa de las mujeres, como dije, como creadoras y ciudadanas en el desarrollo de esta nueva época. Así que muchas gracias por escucharme. Tenemos unos momentos para preguntas. Levanten la mano para pasar el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es, hablando sobre la falta de mujeres con iniciativas en tecnología, en su perspectiva personal, ¿qué cree que tenga más peso?
si el hecho de la falta de conocimiento, o sea, de que no están tanto en las carreras de tecnología, o si haya una presión por la sociedad en cuanto a iniciativas de negocio que no se les da la oportunidad de que se desarrollen, o sea, en cuanto a financiamiento o apoyo del gobierno. Voy a tomar algunas otras, así las contesto todas. Espero que haya otras. Buenas tardes. Es más o menos parecida la pregunta. Si tienen algún estudio de por qué las mujeres no se están incentivando o no somos tan incentivadas a las carreras de informática, ¿cuáles son los patrones y políticas públicas para remediarlo? Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que las mujeres solas no son generadoras? No somos creadoras. No son generadoras. Bueno, están todas en la misma línea. Creadoras somos y generadoras somos. Pero bueno, miren, hay muchísimos estudios sobre esta pregunta que se hizo, que nos venimos haciendo desde hace bastante, que es por qué tan pocas, ¿no? Y los factores son múltiples. Está los temas de socialización, digamos, de que tiene que ver con las influencias familiares basadas en estereotipos. Esa carrera no es para ti, es una carrera muy difícil. Si te vas a seguir, después no te vas a poder casar, en fin, o no vas a poder tener hijos, es muy demandante. O sea, hay una cantidad de mensajes que existen, que persisten todavía, ¿eh? Aunque ha ido cambiando, sobre la carrera, ¿no? Vienen de la socialización, vienen mucho, mucho de la escuela, muchísimo. Y por eso una de las acciones fundamentales, estratégicas, es el trabajo no solo con padres, sino con docentes, ¿no? De nuevas formas, y ahora les voy a contar lo que estamos haciendo, nuevas formas de enseñar y aprender, tanto a la tecnología como a la ciencia, ¿no? Hacerlas atractivas para las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas investigaciones muestran que las mujeres, en general, yo estoy hablando en general, miren que hay mucha diversidad interna a cada género. Las mujeres se interesan mucho por los usos sociales de las tecnologías. Por los usos sociales. O sea, ¿en qué va a servir para mejorar la salud, para prevenir la violencia, para el medio ambiente? Digamos que en general, los varones tienen más un interés por la tecnología en sí, digamos, ¿no? Ustedes me van a decir, no, a mí no. Claro que puede haber muchos que no, pero esto estamos hablando. Entonces tenemos la familia, tenemos la escuela, tenemos la imagen pública de lo que es ser, ser, por ejemplo, la imagen del nerd, ¿no? El tecnólogo nerd que está encerrado, adicto a la tecnología, que no se baña, que no come, que no duerme, que no... O sea, esa es una imagen que circula. Y si ustedes ven, por ejemplo, esta serie de televisión, ¿cómo se llama? Big Bang Theory. Pero pueden ver otras, digamos. Entonces, hay toda una imagen de algo, de un ambiente masculino, de una cierta característica, que las mujeres, digamos, se sienten excluidas, se sienten que no las motiva, digamos. Hay también cuestiones que tienen que ver con la realidad de lo que pasa en las empresas tecnológicas, de lo que pasa. Las empresas tecnológicas hoy están desesperadas por contratar mujeres. Desesperada es mucha cosa decir, pero quieren contratar mujeres. ¿Por qué? Porque hay muy pocos tecnólogos y ven en las mujeres una posibilidad de, como ellos dicen, incrementar la diversidad de los equipos y en ese sentido aumentar la calidad y el crecimiento de sus empresas. Pero es cierto que, y eso hay investigaciones que muestran, que las mujeres ganan menos que los varones en las empresas tecnológicas. Tienen muchos más problemas para hacer su carrera profesional. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate tú que van cambiando los de país.
¿Cómo hace una mujer casada con hijos para cambiarse de país? Los hombres se van y arrastran a las mujeres, pero es más difícil para una mujer, a menos que esté soltera y que decida tomar esa determinación. Entonces tenemos familia, tenemos escuela, tenemos imagen pública, tenemos también el tema de las carreras, digamos, de lo que pasa en las empresas. Bajo ningún punto de vista quiero que ustedes salgan de acá pensando que las mujeres no tienen interés. Las mujeres tienen interés. Hay políticas públicas, salvo en Europa, no hay en América Latina, salvo un caso que les puedo contar, que no es una política pública, pero sí un proyecto, digamos, social, ¿no? O varios que hay. Nosotros también hemos hecho cosas. Pero las mujeres tienen interés. Lo que pasa es que la manera que quieren acercarse a las tecnologías es diferente. La manera que, digamos, yo creo que una de las cosas que hoy tenemos como gran desafío es la innovación en la educación científica y tecnológica. Es innovar esa educación, desde la primaria a la educación superior. ¿Cómo enseñamos ciencia? En el caso mío, que yo tomo también ciencia y tecnología. ¿Cómo? Es un tema de las didácticas, es un tema de los contenidos, es un tema de, bueno, digamos. Cuando se han hecho experiencias con otros formatos, ha salido muy bien. Realmente ha habido muchas chicas que han entrado y que han tenido un crecimiento muy grande y digamos, después en todo caso les puedo dar más datos porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. Pero no es que no tenemos esa capacidad, no es que nos falta ningún gen, ni ninguna neurona, ninguna nada. Digamos, es que hay una serie de obstáculos que hace que las mujeres que deben superarlos les resulte difícil. Nosotros, como les dije, hicimos una investigación sobre mujeres en lugares de decisión en las empresas de software y realmente vimos cosas muy duras a lo largo de la carrera profesional de las mujeres, muy duras. Digamos, en términos de la exigencia horaria, en términos de la disponibilidad total, en términos de que, dependiendo de las condiciones familiares y personales, son rechazadas. Hay mucho drenaje de las mujeres tecnólogas de las empresas tecnológicas. Un 30% en Europa se van. Entonces, ¿qué son? ¿Las mujeres o las empresas? ¿Qué son? ¿Las mujeres o la forma en que se las educa? Hay que cambiar la pregunta. En cuestión de políticas públicas, ¿qué se está haciendo en América Latina para apoyar a las mujeres? ¿En este tema? En general, a las mujeres. Uy, muchísimo. No, ahí no podría contestarte rápidamente porque hay que depende de los países. Y. Bueno, en Argentina. En Argentina, muchísimo también. Pero no, bueno, pasa que depende, mire, políticas públicas, a ver, qué sé yo, depende a qué sectores de mujeres va dirigida, se va desde lo más básico, que es, bueno, digamos, medidas para combatir la pobreza. Las mujeres son las más pobres, realmente. Si uno mira los estudios sobre pobreza, las mujeres son más pobres, porque, y sobre todo las mujeres que son jefas de hogar son las más pobres. Entonces, depende a qué sectores de mujeres. Hay primero que ver los temas de pobreza, los temas de educativos, los temas de educación. No sé, no te lo podría contestar así. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Voy a dar un ejemplo de Argentina. Nosotros hicimos... le voy a dar dos ejemplos. En estos días próximos va a haber una de las reuniones ministeriales que organiza la OEA con ministros de ciencia y tecnología de toda América Latina. Hemos colocado, nosotros con otros grupos, una serie de recomendaciones de política pública y que fueron aceptados por los ministros. Después yo les voy a mandar para que ustedes vayan a sus ministros y ministras y le exijan que cumplan con esas cosas que se aceptaron en esas reuniones ministeriales. Acabamos de hacer dos cosas. Una es, vamos a iniciar ahora desde Gender Insight una serie de eventos, de jornadas, etcétera, con las facultades de ingeniería y las facultades de ciencias para trabajar los temas de la didáctica de las ciencias y de la ingeniería.
Eso es, vamos ahí, vamos a meternos en el corazón, en la roca dura. Pero tendría que explicar, decirte muchas más cosas y con gusto después te cuento. Sí. El tema de las otras carreras, no nada más el tema de IT. Por ejemplo, ingeniería en manufactura, sí. Todos esos, digo, obviamente estamos mejor, pero ¿qué ha pasado? También son carreras con muy poca presencia femenina, muy poca presencia femenina. Las ingenierías es la carrera con incluso, bueno, con menos matrícula. Yo no sé el TEC, me gustaría saberlo, pero comparado con sociales, comparado con arquitectura, son las que tienen menos matrícula masculina y femenina, pero femenina en todas las especialidades, en todas. Mecánica es una que tiene poquísimas mujeres, ¿no es cierto? Depende. Pasa eso, que hay muy pocas mujeres. Yo he cambiado mi pregunta. En lugar de preguntar por qué tan pocas, no quiero preguntarme más eso porque ya está contestado. Yo me estoy preguntando dos cosas. ¿Quiénes son las que están? ¿Y por qué llegaron? Yo creo que ahí hay muchos secretos, por decir ahí, muchas cosas. Vamos a iniciar una investigación ahora sobre mujeres estudiantes y graduadas en ingeniería informática en la Argentina. ¿Qué pasó ahí? Porque, ¿qué es la excepción a la regla? A ver si de ahí encontramos cuáles son, en lugar de los obstáculos, los facilitadores para que esas mujeres puedan entrar. Primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿cómo se las educa? ¿Cómo se las educa? ¿Cuáles son las microdiscriminaciones? ¿Cuáles son todo lo que se llama el clima gélido de las instituciones donde las mujeres son minoría? ¿Qué hace que esas mujeres, digamos, como me decía una ingeniera, o me adapto o sucumbo? Y lo que nosotros no queremos es la asimilación a la cultura masculina, es la diversidad, ¿no es cierto? Sí. Mi pregunta va mucho en torno a eso que acabas de decir. No sé si en tu conocimiento sepas de algún estudio que haya sobre el papel de la mamá en las niñas. Sí. Porque yo soy mamá de tres niñas y sí noto diferencia entre las niñas hijas de mujeres que tienen ciertos roles académicos o laborales con respecto a las hijas de las que no lo tienen. Sí. Entonces, quiero pensar que hay un tema importante del role model y no precisamente lo que nos quieren vender con respecto a las que están en Facebook y que son una en un millón, sino más bien las micro role models en la casa. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, hay muchos estudios que hablan y que es un factor determinante, ¿no? La influencia de las madres, también la influencia de los padres, ¿no? Pero la influencia de las madres educadas o, digamos, que han logrado posiciones en cualquiera de los ámbitos es muy importante para las niñas. Pero no nos olvidemos que es una cuestión sistémica. O sea, es las madres, pero también es la cultura juvenil. Toda esta cosa de cierto tipo. Por ejemplo, una carrera que tiene una que abalanzó la matrícula es todo lo que tiene que ver con diseño, con arte. El diseño de indumentaria, el diseño, menos diseño industrial, pero diseño de indumentaria, diseño de arte y sonido. Entonces, en lugar de rasgarnos las vestiduras, pensemos por qué. O sea, ¿por qué este es un momento donde el arte, la comunicación, tienen una importancia muy grande y penetran las vidas? Entonces, ¿por qué no enseñar tecnología o ciencia vinculada al arte y vinculada a la comunicación? Entonces, esa es una de las líneas que se está pensando en cuanto a innovación. No vamos a decir, vamos a seguir igual y que entren igual, porque así, no. O sea, queremos que entren. Entonces, pensemos cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus aspiraciones, qué cosas les gustan. Y por ahí mostrar una mirada, si ustedes quieren, más soft de las tecnologías vinculadas justamente, no porque sea, porque haya que hacerlo como para engañarlas, no. Porque hay arte en la ciencia, hay arte en la tecnología.
hay comunicación, o sea, entonces, porque eso es así. Lo que pasa es que ha estado muy subsumido, pero sí, tú tienes mucha razón en que esto tiene una gran importancia, ¿no? Bueno. Sí. Sí, buenas tardes. Tenemos dos preguntas de Facebook. Ah, bien. La primera dice, cuando habla de carencias de análisis relacionales de género y TICs, ¿no le parece que deberíamos hacerla desde la visión de Haraway? Con esto me refiero a un análisis crítico y situado de lo discursivo, sabiendo que las ciencias y su análisis tienen naturaleza política. Y en segundo término, ¿cómo ve la compatibilización de la búsqueda de indicadores si aparentemente su postura sería crítica? Y bueno, agregaron una última parte diciendo qué tipos de subjetividades e identidades para ella crean. No te estoy entendiendo, perdón, habla más fuerte. Porque... Sí, ok, a ver. Ok, va de nuevo. Repito desde el inicio, ¿verdad? Ok, ya se escucha. Dice, cuando habla de carencias de análisis relacionales de género y las TICs, ¿no le parece que deberíamos hacerlo desde la visión de Haraway? Con esto, me refiero a un análisis crítico y situado de lo discursivo, sabiendo que las ciencias y su análisis tienen naturaleza política. Bueno, yo creo haberlo dicho, en realidad. Creo haber dicho que mi postura, al menos, yo no sé si diría que mi postura es suscribirme a lo que dice Haraway. Yo creo que, Donna Haraway, creo que hay muchas otras intelectuales, investigadoras, que también tienen una posición muy, que a mí me interesa, ¿no? Como Judith Wagman, podría mencionar muchas otras. Pero creo que yo ya dije que lo que me parecía muy interesante era la posición de co-construcción de TIC y género. Podemos tomar a la modalidad de Haraway o a otras modalidades, pero es mostrar que las tecnologías, como todos los dispositivos tecnológicos, digamos, culturales, sociales, etcétera, están, entre comillas, engenerados. O sea, tienen género, ¿no? Y entonces, en ese sentido, así como tienen género, tienen marcas sociales, tienen marcas, digamos, no están aislados de los contextos, efectivamente, de producción, ni de los contextos de diseminación, etc. Creo que eso es importante y creo haberlo dicho y esta es mi postura. Pero creo que además de hacer un análisis, porque declararlo es una cosa, después hay que ver dónde están las marcas, cómo están. Yo soy una investigadora que me importan mucho las evidencias. Entonces yo creo que ahí hay que mirar, bueno, en tal dispositivo tecnológico, ¿dónde están las marcas de género? En los usos, en el diseño, ¿de qué manera? Etcétera. Entonces, sabiendo que efectivamente seguramente los vamos a encontrar, y bueno, sí, quiero haberlo dicho, pero no me voy a asociar solamente a... Desde tu punto de vista, pero más enfocado al tema empresarial, a las compañías, sí. ¿Qué crees a nivel global qué están haciendo las compañías? ¿Cuáles son sus estrategias claves que, si bien no las tienen ahorita, ya las están implementando para que precisamente esas mujeres a niveles gerenciales lleguen? Sin tener ese miedo que por tener una posición a nivel gerencial, director, VP y demás, pierdan el balance vida, ¿no? Pierdan esa vida, el descuido a los hijos, esposo y demás. ¿Qué crees que sean esas cuestiones claves que hoy las compañías están haciendo? Mira, tú has tocado un tema fundamental, dijiste el balance vida-trabajo. Y efectivamente creo que esa es el nudo de la cuestión, ¿no? No solamente para las que están en el ambiente tecnológico, para todas nosotras, todas, me incluyo, digamos, cómo hacemos ese balance entre vida personal, vida familiar, vida profesional, etcétera. Un balance que necesariamente también tiene que ser no singular, sino que tiene que ser
con los otros que estamos juntos, o sea, que son las políticas del cuidado o las estrategias del cuidado, ¿no? En la cual, bueno, tendrían que intervenir tanto varones como mujeres en esa estrategia de cuidado. Yo creo que las empresas están haciendo varias políticas interesantes. Una es, digamos, valorar la diversidad. A veces esa tiene un acostado un poco sospechoso, ¿no? Digamos, qué sé yo, a mí me resulta, pero le pongo una ficha, digamos, a las políticas de la diversidad, ¿no? O sea, digo, porque si no se tiene el blanco, el negro, el indígena, el hindú, digamos. Bueno, pero creo que hay en eso algo importante. Creo que también en el tema de las licencias por maternidad y paternidad, ¿no? Creo que esas son políticas muy, muy importantes. Sobre todo a mí me parece muy interesante las licencias por paternidad, ¿no? Porque eso demuestra que, o sea, queda claro que el cuidado de los niños no es solo una cuestión de las mujeres. En ninguna empresa he visto que den la misma cantidad de días a varones y mujeres, pero es cierto que están aumentando la cantidad de días de no laborables que le dan a los varones. Creo que también hay muchos, y yo he trabajado en eso, interesantes programas de mentoría, o sea, de mentoría de las jóvenes que ingresan y de las otras para... no solo una mentoría especial, creo, por lo menos la que hacemos nosotros, no es una mentoría de los tips para avanzar y llegar al éxito. No es esa la idea. La idea es una mentoría que les permita, primero, reconocer lo que generalmente es invisible, que son las micro desigualdades. Muchas veces las mujeres que nosotros estudiamos y que están en las empresas se comportan, como nosotros decimos, con amor, ¿no? Como nuevas ricas. Es decir, como, ay, yo ya llegué. Y se quedan como fascinadas de estar en empresas que son muy atractivas, que son muy divertidas, que son muy, no sé, se saben a qué me refiero, y no ven todas las micro desigualdades, que a veces tienen que ver con cuestiones de lenguaje, con cuestiones de ascensos. Eso es una macro, pero cuestiones de lenguaje, cuestiones, por ejemplo, esto de por qué una muy buena ingeniera informática después dice, no, ella tiene unas competencias sociales maravillosas, entonces que vaya a la gerencia de responsabilidad social empresaria. Entonces, un premio que a la vez es como un castigo, o que en realidad no valora sus capacidades específicas para las que fue formada. Entonces, digamos, mentorías que reconozcan, que le permitan reconocer dónde están y que les permita empoderarse realmente y poder defender sus derechos laborales, ¿no? No son prebendas. Una cosa que tienen muchas las empresas es darles como las ventajas. No son ventajas, son derechos, ¿no? Entonces, ese es otro concepto. Pero creo que hay muchos cambios y que hay que apoyar esos cambios, ¿no?